Ekintza zuzenean jarduteko beharraz konturatzea beste irtenbiderik ez genuen izan. Hala, izan ere, gure gorputzak erabiliko genituzke herriko eta nazioko komunitateko kontzientziei gure kasua azaltzeko. Galdetuko duzue, zergatik ekintza zuzena? Ez alda bada negoziazioa biderik onena? Arrazoi duzue zuen buruak negoziazioen alde agertuz. Ekintza zuzenak, hain zuzen, huraxe du helburu. Indarkeria ez asko ekintza zuzenak halako krisi eta tentsioa sortu nahi ditu? Negoziatzeari uko egin izan dion komunitate batek? Arazoaz jabetu eta ari aurre egitera behartuta ikus dadin. Aitor dizuet ez diodala bat ere beldurrik tentsio hitzari. Ez diot sekula utzi indarkeriazko tentsio egoerei aurre egiteari. Baina bada tentsio mota bat, indarkeria ezazkoa eta onuragarria dena. Pertsona bezala hasteko beharrezko ere gertatzen dena. Jakin badakigu, esperientzia mingarri askok halaxe erakutsi baitigu, zapaltzaileak ez duela sekula bere borondatez askatasunik aitortzen. Zapalduak eskatu behar dio ura, irmo eta tinko. Hemos de comprender la necesidad de tábanos no violentos, creadores de una tensión social que sirva para que las personas superen las oscuras profundidades del prejuicio y del racismo, elevándose a las alturas majestáticas de la comprensión y la fraternidad. Los tábanos atacan las zonas descubiertas de su víctima, sin importarle si ésta los descubre o no. Actúan a plena luz del día. Los tábanos pueden alcanzar una velocidad de 30 km por hora. Cuando se presentan como plaga, su control es muy difícil. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Martin Luther King escribió que había que ser como tábanos no violentos. A lo largo de la historia, antes y después de que King escribiera esas palabras, numerosas personas y grupos lo fueron y denunciaron todo tipo de injusticias. Antes de que Rosa Parks se negara a ceder su asiento a un hombre blanco. Antes de que Gandhi recorriera 300 kilómetros para denunciar el dominio británico de la India. Antes incluso de que Henry David Thoreau escribiera el primer ensayo sobre la desobediencia civil. A veces eran tábanos conscientemente, y otras veces no. A veces la no violencia era estratégica, otras veces intuitiva, puntual o espontánea. También ha habido tábanos en Euskal Herria. En el siglo XVI se documentan deserciones masivas frente a los reclutamientos militares. Más tarde, llegaron las protestas contra la Guerra de África. Ya en el siglo XX vino la lucha por la Universidad Vasca. La primera huelga obrera durante el franquismo, en 1947. La no colaboración con el régimen. Versolaris que burlaban la censura. Boicots, como el de la tamborrada de Donostia de 1969. Impagos de multas, marchas silenciosas, encierros en iglesias, movilizaciones feministas. Euskaldunok galtzen ari ginean gure hizkuntza, gure euskera esan inun entzuten. Zenbait lekuetan zigor handiak ere izaten zituzten euskeraz hitz egiteagatik. Emakumeei adibidez moztu egiten zieten hilea euskeraz
hitz egiten zutenean, moztu, eta aceite de ricino ematen zuten gainea. Pensatzen zute ze gauza harrigarria, ezta? Hori zigor bezala. Elbira zein zen, hori oso garrantzitsua da, jakiteko ze bidea eraman genuen gero beste handereinok. Elbirak sortu egin zituen ikastolak. Lehen gerra aurretik andereño izan balin bazan, berak nahi izan zuena ere, zan andereño izatea. Baina ikastolan, berak euskera erakutsi nahi zuen. Hori pensa ezina zan, 42. urtean, berak manipulazioa lantzen zuen, gertutasuna, elkarren arteko elkarrizketak, edozein adinetako artean ere harreman sortzea eta sendotzea, naturarekin harreman handiak, benetan pedagoga ikaragarria zen. Montessori deitzen zioten, Montessori euskalduna. Eta hor alokatu genduen, eta goizetan izaten zen beste andereño bat, eta arratsaldetan nik eukinitun 10 umeen taldea. Nola esartzen ziren aurrak adibidez gure etxean? Ba, gure etxean denetatik bizi ziren. Frankista, falangista, karlistak eta abertzale pare bat besterik ez. Eta orduan bildurra handia ematen zigun horrek. Egunen batean ba, salakete bat izango tenuen edo. Ba ez pa ere ni beti esaten nien. Ba, beira, timbrea jotzen balin badute, timbrea orduan ezan, aldaba jotzen zan etxeetan. Ba, entzuten balin badezute, zuek sartu zaitezte oi azpian. Eta bakoitza bazekien, ze oi azpian sartu behar zuen. Joten ginen antirenok, bagenekin, ba, politikarien aurka egiten ari ginala. Ura, ez egon ezan onartua izango jakiten balin bazuen. Baina ez egiten, zer egiten ari ginen. Ez egiten, konturatu zireneako, nik uste dut iazula remediorik. Zabalduta eta edatuta zegoen Euskal Herri osoan, tamaina batzuen edo beste batzutan, baina edatuta zegoen ikastolaren mugimendua. Yo creo que el tema de la no violencia habría que volverlo a sacar un poco. A la calle y de una forma como más transversal, creo yo, de alguna manera, ¿no? Habría que entrar más en los movimientos que ya existen con la no violencia, como creo, como decía Dominique, de alguna manera también, ¿no? Como con la experiencia que nosotros tenemos que se puede aportar a la gente que viene detrás de lo que se hizo en su momento. Y en cuanto a lo que es Y yo planteo la cuestión de conciencia como una campaña por los derechos humanos, por un derecho que era el derecho a no hacer el servicio militar. Entonces, a mí me conozco mucho los objetores franceses, los suizos, me preparo con gente de Europa que ya ha participado en la lucha contra la guerra de Argelia, y claro, eso hace que yo pues tenga una visión de la cuestión de conciencia como campaña política. Montamos una acción de apoyo europea y cuando yo entro a la cárcel empieza toda la campaña esta universal, o sea que tiene bastante repercusión. Hay que tener en cuenta que en aquella época los partidos políticos, claro, los de derecha estaban absolutamente en contra, pero también los de izquierdas, porque era la época del Che Guevara, era la época del Vietcong, claro, la lucha armada tenía mucho prestigio, entonces a mí me costaba mucho hacerles entender que ningún ejército defendía la paz, que todos los ejércitos defienden el poder y que el general era una persona como yo, con dos brazos, dos piernas, una cabeza, que la fuerza del general era nuestra obediencia. Entonces, en la desobediencia civil estaba la fuerza del pueblo, y eso era lo que yo un poco intentaba explicar a la gente. Yo, por ejemplo, cuando me negué a hacer la mili, yo no sabía que existía la palabra objeción de conciencia. La oí por primera vez del Jordi Gulló, que en la celda de castigo abría la puertecita y dice, yo soy objetor de conciencia. Y yo le dije, pues mira, yo también. Sí. Era bonito recibir de vez en cuando cartas tuyas y Pepe siempre nos metían dinero en el peculio pues para que organizáramos alguna merienda que pedíamos fuera, que nos compraran algo y bueno, y era bonito tener ese apoyo de la gente que había iniciado la lucha. Insumiso es el que no se somete,
Lo contrario de insumiso es sumiso, sometido, aquel que reniega de su condición de persona libre para aceptar ser esclavo. Todos hemos de ser insumisos. Por eso me he declarado responsable, incitador y solidario de Fernando Mendiola, insumiso, ciudadano ejemplar y, sin embargo, preso en la cárcel de Pamplona. La utopía insumisa pensaba que íbamos a colapsar la cárcel con una desobediencia civil organizada, muy inteligente y masiva, y entonces eso iba a ser insoportable al sistema y íbamos a salir todos rápido. Entonces, bueno, pues no fue así, ¿no? Aquí llegaron a pasar 600 compañeros por esta cárcel. Convergimos un montón de gente y la gente asumió consecuencias personales como la cárcel para denunciar el complejo militar industrial, el militarismo, el ejército, la mili. La memoria de la gente orbita alrededor de la mili y de la conscripción, ¿no? Pero iba mucho más allá el discurso y eso fue una experiencia muy potente. Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento se me cayó el chile. Di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la fuerza me gusta mogollón. Estamos con orden de búsqueda y captura, es la tercera vez ya que nos presentamos, pero parece que no nos quieren coger. ¡No hay dispersión! ¡Atrás! ¡Que pare la Había cuatro centrales nucleares que habían previsto. Claro. Una era cerca de aquí también, en Oguella, Ea Ispaster. Eso es. Estaba la de Guipúzcoa de Itziar Deva, en la punta de Mendata. Y luego estaba la de Arguedas junto a Tudela. A Tudela, eso es. Y ellas, pues en el 72, 73, 74, se hicieron algunos recursos, se pidieron estudios y tal, y se paralizaron, fueron paralizándose, y esta es la que quedó un poco como la punta de lanza. De lanza. Es que una vez de que pudimos la ciudadanía empezar a reunirnos y empezar a enterarnos de lo que estaba pasando, pues vimos que era un proyecto que prácticamente hipotecaba el futuro de Euskadi. Convocamos una manifestación, me parece que fue en agosto, final de julio, y no sabíamos si íbamos a estar 5 o 25, pero estuvimos por lo menos 50.000. A nivel de Europa no se habían conocido una movilización ciudadana antinuclear de ese calibre. Veíamos que realmente el desarrollo de Lemóniz era ejercer una violencia a muchos niveles. Era una etapa de mi vida muy importante porque iba a tener mi primer hijo y me parecía que les ofrecíamos una forma de vida pues hipotecada, porque ya les obligábamos a vivir en un entorno que no era saludable. Como personas que de alguna forma a veces nos resistimos a lo que desde los estados se nos propone, ¿no? Y también a este sinsentido que tiene este crecimiento desmesurado que se nos está ahora, como este mensaje que nos están enviando, ¿no? Y ahora nos encontramos en un límite como cultura, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para salir de esto, ¿no? Tenemos dos opciones, o seguir la tónica de la barbarie o tirarnos por las líneas de dignidad, como tú dices, ¿no? O sea, quiero decir, la no violencia aporta esa dignidad. Ahí hay un pueblo abandonado que se llama Osa y justo este montículo que está aquí enfrente
justo ahí abajo estaba Itoitz. Nosotros llegamos aquí a vivir en el año 80, a la cave, y en el año 81 ya empezamos a oír que se querían construir una presa, que había, se había formado una coordinadora de vecinos, se hacían muchas manifestaciones de coches pitando, por, haciendo un recorrido por todo el valle. Cada año la coordinadora iba organizando cosas. Y en esta dinámica estamos pues, desde el año 81 prácticamente hasta el 93, que empiezan las obras y empieza a haber mucha más resistencia física, quiero decir, aquí a pie de presa, ¿no? Como grupo de solidarios con Itoitz nos constituimos en el año 95 y de ahí vamos aumentando la, digamos, la incidencia de las acciones. Luego pasamos a bloquear los camiones en las carreteras de aquí, a hacer permanencias a cuerpo, con bidones, con flores, con árboles. O sea, hemos empleado todo tipo de, todo lo que la imaginación ha dado de sí para esto, ¿no? Recalde es un barrio que se ha hecho a sí mismo, es un barrio que lleva luchando 50 años, nos sentimos orgullosos de ser recaldetarras. Más que un barrio es un espacio para la vida, y es un espacio para la vida en unas condiciones duras que nos ha obligado a los vecinos a luchar por arrancar nuestros derechos, ¿no? Por eso la historia de Cucucha entronca perfectamente con la propia historia de Recalde, ¿no? Cucucha se mantuvo durante 13 años, ¿no? Se rehabilitó ese espacio que era un espacio abandonado para la muerte, se convirtió en un lugar para la vida, se convirtió en el corazón de Recalde, llegó a tener una escuela de circo, una tetería, un rocódromo, una cooperativa de fabricación de cerveza, un espacio para conciertos para más de 2.000 personas, espacios para que los niños y las niñas aprendan. Dicen malabares, taekwondo, tai chi, de todo, ¿no? Cucucha realizó durante sus 13 años 300 veces más actividades culturales que la Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Vasco juntos, y sobre todo lo que hizo fue tejer comunidad. En el momento en que Cucucha ocupa ese edificio, ya ha cubierto un objetivo. A partir de entonces lo que se trata no es de seguir reivindicando la ocupación, sino poner la ocupación al servicio del barrio cubriendo sus necesidades. Y precisamente la responsabilidad de Cucucha para con el barrio, el respeto para con los vecinos, su inserción en la historia de Recalde y su inserción en el barrio explica la respuesta ejemplar de este barrio que salió el día de la vergüenza, el 21 de septiembre del año 2011, a defender lo que consideraba su corazón, el centro de Recalde. Yo creo que nadie se opone a la legalidad o a la existencia de un marco legal. A lo que se opone la sociedad es a la consideración que una vez que está escrita la ley, esa ley es inamovible. La ley está para resolver los problemas de la ciudadanía, que son cambiantes y se modifican a lo largo del tiempo. ¿Qué estaba en juego? Estaba en juego un contexto hoy en día en el que la ciudadanía está visualizando claramente cómo el sistema político, jurídico, económico y legal sirve para que una minoría de la sociedad se enriquezca a costa del sufrimiento de los demás.
Y en ese contexto cada vez emergen con más fuerza posturas que legítimamente consideran que la legislación se debe de modificar. Eta bereik esan duten, legezko ordenamenti juridikoa igual demokrazia, ba hori benetan beti ez dala horrela. Ze egia da, euskeraz epaitegietan egiten dala, baina denak itzulpena behar dula eta oso atzeratua ematen dela dena. Eta desobedientzia zen, esaten zigutenean itzultzaile bat jarriko zigutela guk ez onartzea. Pentsatu genuen bai abokatu batzuk, abokatu euskaldunen sindikatuak taldeak, baita herritar eta baita Euskal Herrian dauden euskaren aldeko hainbat taldek, ba epaitegietan sortzen zirenean zenbat epaiketa, ba jarrera, ja jarrera gisa, ja orduan bai kontzientzia batekin, planteak egingo genitula propio bilatzeko ba estatuaren edo kasu honetan botere judizialaren erantzun bat. Orduan, horrekin ikuste bet lortu genuen, behintzat gizartean edo jendartean edo egunkari irakurtzen zuten askok ikustea hor ere arazori dago, pixka konturatzeko, ba lehen esan dudana, lehen aipatu dut, jende askok uste du legezkoa dena bakarri dagoela ondo. Estatuak represioa jokatu du, ez du ulertu, ez du ulertzen. Estatuak ez daki zer den terreneko errealitatea, terrenoaren desirak, eta beraz auzitan izan gira. Eta guk laborantzan nahi ginduen kuadro instituzional bat, kuadro ofizial bat, laborantzako politika bat hemen iparraldean emaiteko, garapen bat hemengo lurraldeari adaptatua egiteko, eta lekuko aktoreek nahi luketen garapen iraunkorra martxan ezartzeko. Eta auzi luze bat izan da, gure ilegalizazioa eskatzen zuen, diru iturri guziak moztu dauzkigu. 10 urteren borroka izan da eskakizuna Euskal Herriko Laborantza Ganbara egitura ofizial bat sortzeko. Mugimendu sozial importantea izan da, oso anitza. Eta denak, emeki, 5 urte eman dugu hortarako, baina denak bat bestearen ondotik, gizarte anitzaren sustengoarekin, apoioarekin, bat bestearen ondotik irabazi ditugu. Eta estatua gelditu da hor, bere astokerian, oso buluzirik eta gaur egun onartuak gira eta onartuak gira ere nola baita estatuaren aldetik. Les démos, ils naissent dans un contexte où vraiment c'est un gros bras de fer entre la société d'Iparralde, la population et le gouvernement sur la question notamment du département Pays Basque. Et ça, la légitimité, c'est quand même une force terrible de la non-violence et de ce type de combat. Et c'est un peu la même chose qu'il y avait eu avec l'action des chaises. Quelqu'un ouvre et là, boum, on rentre tous dans le conseil général et on va dans la salle. Et dans cette salle, il y a 52 sièges, des très beaux sièges antiques d'une grande valeur en plus. Et 52 sièges qui correspondent aux 52 conseillers généraux du département des Pyrénées-Atlantiques. Il y en a 21 qui correspondent aux conseillers généraux du Pays Basque. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces 21 sièges et on va les rentrer dans un fourgon pour les amener en Pays Basque. Mais là, pendant 15 jours, il y a eu un truc incroyable en Pays Basque où tout le monde ne parlait que de ça, ne parlait que de ces sièges, où ils étaient, ou même François Bayrou, qui à l'époque, qui aujourd'hui est candidat aux élections présidentielles de la France, et qui à l'époque était président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, a déclaré que c'était inacceptable, que c'était la stratégie de la tension par rapport à une action aussi rigolote que ça. Et nous, donc, le lendemain, on a fait une conférence de presse,
pour demander à la population d'amener des chaises et des sièges à François Bayrou. Alde batean borroka armatua, beste aldean politikagintza nahiko klasikoa, alderdiek eramaiten zuten politikagintza, eta pentsatzen genuen bazela hirugarren espazio bat, espazio radikal bat bainan bortizkeriarik gabekoa, nun posible zen beste manera batez politikagintza eramaitea eta lema batzu zabaltzea jendartearen erdian. Orduan, euskarari doakionez, justuki erakusteko bazela demokraziaren urraketa bat, nahi izan genuen hautatu, lehenik mezu orokor bat, euskararena, eta hautatu genuen SNCF, janai baitu trenbideen sistema hori. Bertan, ezinezkoa baitzen entzutea euskara, ez bozera gailuetan, entzuteko mezuak, ez da ere karteletan, dena frantsesez zen ikusteko ordutegiak, ikusteko treinak ere noiz heldu ziren, norat buruz edo nundik, imaginazioa landuz, pentsatu genuen posible zela trenak blokatzea aratsaldo oso batez adibidez antolatuz trenbide gainean mus lehiaketa bat. Amarnaka jendek parte hartu zuten lehiaketa hortan eta aratsalde osoz sistema trenbide sistema guzia paralizatu genuen. Baina indar media, edo impacto mediatiko izugarri bat lortu genuen egun hortan. Zer atxemaiten ahal genuen berri, ez genuena jadanik egin, irudikatzeko demokraziaren urraketa hori, edo zerbait aldarrikatzeko, molde berritzaile bat. Orduan imaginazioa lantzen genuen, batzutan edan gabe, beste batzutan edan ez, laguntzen baitu, importantea baitzen ere giro bat sortzea gure artean. Ez baduzu girorik, ez duzu irauten. Dos días antes salió el Cotino, director general de la policía. El Cuerpo Nacional de Policía, desde hace, ya digo, más de 8 meses. Venimos trabajando con la Interpol, la seguridad europea, los mandos policías, la seguridad es total. Y claro, y casi nos damos la vuelta para casa, si no llega a ver a alguien que, como siempre, alguien dice, no, yo me quedo. Y ese es el que tira, esos son los que tiran, ese espíritu, ¿no? Y lo que parecía imposible, pues al final fue bastante sencillo. Nos disfrazamos de mascotas y entramos. No tiene más vuelta de hoja. Y estuvimos 20 minutos frente a las televisiones de todo el mundo, reivindicando que los presos a Euskal Herria... ...como nuestra giraldilla para asistir a este magnífico espectáculo. Es que hay momentos son gloriosos en la acción directa, ¿no? De que vives cosas que son impensables. En esta también la idea nuestra era de esa ficción, ese sueño, decir, bueno, algún día llegará que tenemos un referéndum de autodeterminación, las fuerzas de la ONU estarán aquí y podremos votar una zona de desarme y cada uno votar lo que piense y ya está. Y seremos lo que decíamos nosotros. Y nos plantamos en ese futuro hipotético, entonces se trataba de eso. Era el día anterior al referéndum, están las fuerzas de la ONU, estaban ya controlando la estación para el desarme y aparecieron los armados, los guardias civiles, como no. Me tocó ser comandante de la ONU allí, saludamos militarmente al guardia civil, al responsable, y estaba tan descolocado el hombre frente a los de la ONU, que me hace así, me saluda, y me dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Le dije que por favor se desarmara y demás. Entonces ellos se quedan muy descolocados, no les viene en el libro de... Entonces yo creo que fue una experiencia interesante, un soñar y realizar el momento ese soñado, vivirlo. Nos guiamos del mismo principio, ¿eh? Solo es imposible cuando sea imposible. Mientras tanto lo intentamos. O sea, cuando nos pare el poli, cuando... Entonces, mientras tanto, solo queda curro, intentarlo, y ya. Vivimos el día anterior al referéndum de autodeterminación. Y nos fue como el chichi, lo pasamos como Dios. Y como algún día llegará, ya tenemos entrenado el día.
Eta galdetzen genuen bakarra zan, jendeai galdetzen genion. Uste duzu zilegia dela gizarteari galdetzea egoerari irtenbide bat emateko? Orduan erabakitzen dugu, aurkitzen dugu toki simboliko bat, ez? Eta iruditzen zitzaigun, bakearekin erlazioa zeukala, Gernika. Orduan, lehenengo gauza egin genuen izan zen, bai hemengo legebiltzarrari eta bai Nafarroko legebiltzarrari eskatu kontsulta bat ditu zezaten. Eta sinadura jaso genitun. Baina azkenean, Auzitegi Konstituzionalak esan zuen ilegala zala, ezin zala egin. Momentu hortan, behar bat izan zeiken desobedientzia puntu bat, ez? Zer naiz eta ukatu, kontsulta egitearen zilegitasuna, guk adierazi nahi genuen kontsulta hori eginda, kontsulta zilegia zala. Eta erabakiak hartzeko modu demokratikoa, ez? Demokrazia zuzena burutzen ari ginela, eta gizartea bazeukala zer esanik. Probatu genuen, Euskal Herria bezalako toki batean, nun gatazka armatua zegoen, bidezkoa eta eraginkorra izan zitekela indarkeria eza aktiboa. Eta hasiera batean, hasierako urtetan egin genituen ekintza simbolikoak. Adibidez, debekatuta zeuden, baina oso simbolikoa ziren. Ez gutunetan, Espainiako erregiaren zeiua buruz bera jartzea, edo ibilgailuetan Euskal Herria EH izena jartzea atzean, eta holako gauza txikiak. Gero poliki-poliki hasi ginen ekintza txiki batzuk egiten, ekintza zuzen ez bortitzak, eta zazpi urteren buruan edo aurkitu genuen kanpainarik garrantzitsuena. Eta kanpaina garrantzitsuena izan zen nortasunagiriari uko egitea. Hau da, Espainiako eta Frantziako nortasunagiriari uko egitea eta Bruselako legibiltzarrean eramatea. Para que haya desobediencia civil debe haber algún acto de resistencia o de oposición a un mandato, a una ley. Y debe ser civil, es decir, debe ser cívica, debe tener un componente público que apele de alguna manera al sentido de la ciudadanía o a los ciudadanos que puedan presenciar ese acto y que apele a un cierto sentido compartido de la justicia. Por último, también me parece importante un cierto componente directo. O sea, la desobediencia civil generalmente suele ser una acción directa en el sentido en que hay una identificación entre los medios y los fines. Ya en el año 78 había que actuar con otro tipo de iniciativas, de dinámica, ¿no? Sí. Y una de ellas era la de la desobediencia civil, ¿no? Además de llamadas masivas a la central, además el desdomiciliar los recibos. La parte que va a financiar la central nuclear, no quiero pagarla. No quiero pagarla, eso es. Y la otra era directamente decir, yo no pago la luz. Entonces se crean unos comités de electricistas de apoyo, y cuando vienen a cortarte la luz, primero te quitan el contador, luego empalmas, vuelves a poner la luz. Yo me acuerdo otras cosas interesantes. Hubo el boicot que hicieron los trabajadores portuarios. En ese momento concreto fuimos conscientes de que en esas asambleas entre portuarios y trabajadores del mar, que éramos los del Sindicato Libre de la Marina Mercante, hiciésemos el boicot el día 11 de mayo de 1979 a la descarga de productos para el reactor nuclear destinado a Lemóniz, traídos en un barco de la compañía transatlántica que se llamaba el Ciudad de Covadonga. La empresa intentó por todos los medios que hablar con nosotros para que descargásemos y no. Llevaron el barco a Burdeos, allí también los trabajadores portuarios se solidarizaron con aquel asunto contra la central nuclear. Y después, al cabo de poco tiempo, nos enteramos que habían descargado en un barco que se llamaba Noreña III para luego transportarlo a Santander, donde lo descargaron y lo trajeron por carretera, lo trajeron a Lemóniz.
dentro de todo ese movimiento internacionalista, por llamarlo de alguna manera, pues teníamos el objetivo también de boicotear el transporte de armamento para países represores con sus pueblos. Después de haberlo, con la coordinadora, de haber conseguido llegar hasta el Tribunal Supremo para paralizar esta obra y que el Supremo te diga que sí, que tienes razón, que esta obra es ilegal y que hay que pararla, la obra no se para, el gobierno no la para, el gobierno navarro, que sí, que tienes razón, pero que si quieres parar la obra tienes que compensar económicamente con 23.000 millones de pesetas. ¿De dónde saca la gente de estos pueblitos 23.000 millones de pesetas para parar una obra que no es tuya? Cuando ya empiezan las obras de una manera mucho más efectiva, aquí había unos cables mucho más encima de esta presa y aquí empezamos a hacer una serie de acciones que consistía en colgarnos de los cables. Claro, la presa no estaba construida, aquí había una altura de 500 metros y aquí nos colgábamos con unas hamacas, que la verdad es que ahora que lo pienso digo qué atrevimiento, ¿no? Pero esta fue nuestras acciones más arriesgadas, ¿no? Y de ahí ya pasamos al corte de cables que sucedió en el año 96, ¿no? En Semana Santa del año 96. Bajamos del monte, esperamos que se hiciera la luz y en 2 minutos y pico con unas radiales cortamos y se fue, pues todo el sistema se fue para abajo. La idea, como siempre, era tenerlo, digamos, mostrarlo, ¿no? Al resto de la gente, ¿no? Pues que lo viera de una manera totalmente transparente. Por eso había un gran equipo también de medios de comunicación, de grabación. Y bueno, fue un éxito y un espectáculo de fuegos artificiales impresionante. En este valle de Lónguida ya no existe ninguna localidad llamada Itoiz. Los solidarios han conseguido prolongar la vida del pueblo por 3 días, pero esta mañana las máquinas han derribado las 2 últimas casas y la iglesia. Las personas también están encadenadas de pies y manos, pero están encadenadas a la estructura de la casa, no al propio, a la propia cámara blindada, con lo cual no se puede arrancar de cuajo, podríamos decir, ¿no? Y teníamos pues, gente en todas las casas, encadenados con tubos a los muros. Cavamos pozos, hicimos zulos abajo, pero fueron muy, muy arriesgados. O sea, las personas estaban realmente encadenadas, no podían soltarse por sí mismas y ellos, sin embargo, empezaron a tirar parte del tejado, haciendo temblar toda la estructura y pasamos mucho miedo con esta primera acción, la verdad. Es que no en Bapatean korrikan atera, ez ginen korrikan ateratzen. Egiten genuen ezan pixkat, esplikatu zergatik, gure ustez irakurketa juridiko bat egiten genuen, eta orduan eskatzen genuen, itzultzailerik ez egotea. No tenemos nada personal contra él, ni contra ningún juez. Pero les decimos, señores, pongan en marcha los mecanismos que crean convenientes para que los juicios que se tengan que celebrar en euskera sean vistos y juzgados por personal judicial euskaldun. Jarrera hau ez da doainik eteratzen, ondorio batzu dauzka, eta ondorioak izango litzateke adar asko dauzkan enbor bat, ez? Adar desberdina da. Gure bezeroa den horrentzat, jasan behar du berez juizioa dena, baina askoz luzeagoa, nahi duen abokatu hori kendu egiten diote, ze epaitegiak hartzen duen abakia da, jarrera hori nolabait plante jarrari hartzen duen abokatua kendu egiten dio, orduan herritarrak aukeratu hautatu duen bere konfiantzazko abokatua
ezabatua zaio, ordun beste bat jartzen zaio. Beste horrek jarrera berdina egiten du, eta herritarari bigarren aldiz, hirugarren aldiz, hori bat. Beste ondorio bat izan daiteke, adibidez, hor egon den abokatu eta apartatua izan den abokatu horrek, espediente disiplinarioak edo disiplina edo zehapen espedienteak hasi egiten zaizkio, ez? Guretzat oso argia zen, neorket zuela parte hartu behar ekintza batean, arrisku judizialak ezagutu gabe. Orduan, hastapen batean, alako grilla bat edo finkatu genuen, batetik bostera, batean bazen arriskurik gabeko ekintza bat, orduan, ekintza egiten zen, eta punto. Bigarren graduan bazen behar ba isun baten arriskua, irugarren graduan beste zerbait, eta ta, bosgarren graduan bazen presondegi arriskua. Y han sido trasladados a las dependencias de este cuerpo en TAONS. Este colectivo ha denunciado que los detenidos han sufrido una brutal paliza por parte de los guardas jurados ante la pasividad de la Guardia Civil. El gobierno de Navarra nos pedía hasta 19 años de cárcel. El resto de las acusaciones pedían 5 años, que es lo que al final nos cayó. 5 años de prisión por el corte de los cables. Bueno, en realidad no. 5 años de prisión por retención ilegal a un guarda jurado durante 3 minutos. Batzutan uste dugu ekintza zuzena esbortitza egitegatik legalki edo ez dakit nola esan, ondorio penalak eta txikiagoak izanen direla edo ez direla izanen, eta hein handi batean egia da. Egia da egiten duzun ekintza zuzena esbortitzaren arabera batzutan ez dela ondorio penal handirik, ez? Baina ekintza zuzena ez bortitza handitzen edo urbileagotik eukitzen estatua edo gobernua edo enpresa handia edo multinazionala bat edo urbileagotik eukitzen duenean edo mina handiagoa egiten dionean hori aldatu egiten da, ez? Izan ere gehien bat aprobetxatu nahi genuen gure egoera pertsonala aitzaki bezala itoitzen gertatzen ari zena salatzeko, eta Europan salatzeko, ez? Eta horregatik, ba, Europara joan ginen. Gure planteamendu izan zen, bueno, Europara joanen gara, eta herri bakoitzean hilabete bat emanen dugu, eta herri bakoitzean ekintza bat egin dugu, ez? Muchos compañeros que estuvieron aquí, ellos tenían condenas que podían haber eludido la cárcel, pero nuestra estrategia era una estrategia de todos o ninguno y de forzar, de visibilizar la represión para hacerla insostenible. Entonces, de jugar precisamente en contra de esa represión selectiva que era una de las tácticas del gobierno, ¿no? Renunciaron a beneficios, a la condicional, y dentro, además, dentro de la cárcel se seguía sucediendo eso, porque buscábamos precisamente que hubiera un conflicto político visible y que hubiera una salida colectiva, ¿no? En el momento que aparece la orden de libertad, en mi caso, concernía a 10 personas. En ese momento lo que hacemos es una asamblea por las ventanas que estáis viendo, asomados a las ventanas de patio, pero eso era recurrente. Y decidimos que si no hablábamos con nuestros abogados y si no sabíamos exactamente qué estaba ocurriendo, pues que no salíamos de la cárcel. Habíamos entrado detenidos y a rastras, y salimos arrastrados por los carceleros. Era una especie de carrera de relevo represiva, porque luego nos cogía la Guardia Civil, nos seguía arrastrando por los charcos y tal. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión, la puebla me gusta mogollón. Insumisión, insumisión, mira el sargento que...
Entonces llega un momento en el que el Estado, dentro de esa estrategia de represión selectiva, lo que hace es eliminar la cárcel. Como la inhabilitación, la muerte civil, es un castigo que lo lleva cada uno y no se entera nadie, ¿no? Es mucho más difícil de socializar, se plantea la estrategia de insumisión en los cuarteles. Varios jóvenes que deciden ir a la mili, estar un día, de esa manera ya cobran condición de militar, y luego desertan. Son juzgados en consejo de guerra, en esos consejos de guerra se sigue denunciando el militarismo y son encarcelados en cárceles militares, en la cárcel de Alcalá. Nuestro mensaje iba mucho más allá, pero fue un logro de verdad, fue por lo que se consiguió y por cómo se consiguió, ¿no? Terminar con el servicio militar, con esos meses o años de secuestro legal en lo que la gente tenía que pasar pues, un tiempo precioso de su juventud aprendiendo a matar y aprendiendo a obedecer. Bueno, pues eso conseguimos que desapareciera, pero eso no significa que termináramos con que consiguiéramos otros objetivos. Nosotros, para cuando entramos en esto, ya el movimiento de objeción de conciencia, cuando yo entré y cuando entraste tú, ya llevaba años funcionando y ya nos subimos a un tren en marcha, que era el tren de la desobediencia no violenta. Y eso era pues, realmente atractivo porque permitía hacer una lucha muy radical, pero también muy, muy elegante en el sentido de que, bueno, pues no estabas. No estabas poniendo en contradicción tus objetivos con lo que con la manera que estabas teniendo de luchar, ¿no? Que estábamos luchando contra todo un entramado muy violento, que es el Estado y sobre todo el ejército, y que lo estábamos haciendo pues desarmándoles en cierta manera, y deslegitimándoles. Ezin dugu ulertu, eskubide bat aldarrikatzea beste bat urratzen. Gatazkak sortuko dira eta daude eta gatazka politiko bat dagagu eta hori konpondu behar dugu, baina gatazkak ematen dira edozein momentutan eta horiek nola kudeatuko ditugu aurrerantzean. Hor lan asko dago, memoriaren kontuan lan asko dago, nola kudeatzen ditugun gure desberdintasunak, azkenean gizarte anitza gara. La lucha contra Lemóniz e impedir que esto se pusiera en funcionamiento produjo también durante 10 años toda una serie de dolor, de sufrimiento ante esa imposición que se quería ponerse de todas formas, pese lo que pese, ¿no? Que decía un directivo de Iberdrola, ¿no? ETA mató a dos ingenieros jefes de la central, otros tres miembros de ETA también que mueren por sus propias bombas. Las bombas que pone ETA en la central matan a tres trabajadores. La Guardia Civil que mata a una ecologista antinuclear, compañera Galadis, nuestra, Galadis. Para mí personalmente supuso un replanteamiento de todos los temas de la violencia, no violencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una escuela a ese nivel, entonces muchas veces la lucha no violenta tiene que saber que igual el camino, el proceso es lo importante y que de ahí puede crearse futuro, porque si no puedes paralizar una cosa, pero es muy importante cómo la paralizas. Probablemente la desobediencia civil no resuelva todos los problemas, pero sí muestra un camino que cada vez les va a resultar más problemático a quienes desean en ocasiones una respuesta violenta para deslegitimar a los movimientos legítimos o quienes, o esos mismos incluso, solo ofrecen una respuesta institucional para tenernos y tenerlo todo atado y bien atado.
Esa desobediencia civil como instrumento, es la que abre la puerta, la que puede permitir que no se anquilose el Estado de Derecho. Por eso la Constitución. En 1998, la Audiencia Nacional inicia el macroproceso 1898. 55 personas son procesadas en un juicio que dura 16 meses y que es cuestionado por distintos sectores de la sociedad. En la pieza del sumario referente a la Fundación Joxemi Zumalave, se criminaliza la desobediencia civil al considerar que sus fines coinciden con los de ETA. La declaración de uno de los acusados, Mario Zubiaga, se convierte en un lúcido alegato a favor de la desobediencia civil. Son aquellos actos no conformes a la ley, públicos, conscientes, políticos, no violentos, que buscan modificar una ley o una práctica de gobierno o una política de gobierno. La desobediencia civil actúa como piedra de toque que determina la calidad del sistema democrático. En función de cuál sea el tipo de tratamiento que recibe la desobediencia civil en un sistema, podemos definir si ese sistema es más o menos democrático. Yo diría algo más, no solo es legítima, es una forma de acción política imprescindible para el Estado de Derecho. En un auto sin precedentes, la sentencia del Tribunal Supremo absuelve a los miembros de la Fundación y afirma que la desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de discrepancia frente al Estado, cuya admisión como tal forma de ideología o pensamiento no puede ser cuestionada en un Estado democrático. Digamos que si realmente queremos ganar una batalla a nivel político, tenemos que planificarla de otra manera. O sea, lo primero es que no puede estar en su terreno, y normalmente peleamos siempre en su terreno, ¿no? Hay que traer a nuestro terreno la gente, o sea, quiero decir, a la causa, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, y no siempre estar en oposición, sino que estamos construyendo nuestra vida. Hay un espacio, hay una grieta en el sistema por el que hay que colarse, ¿no? Y de alguna manera sabemos que estamos inmersos en el sistema, pero también sabemos que somos como un pequeño grano de contaminación para el sistema. Thank you.
eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi kutsakur bat bezala arnaz ez duka guztoan egoen antxetader eta desin izten sinisten, ez da sinisten garaipenik eta galtzekorik jabe